Hola Fetistis, bienvenidos al canal. Espero que todos se encuentren muy bien ahora que estamos en la recta final de este año 2021. En este video vamos de motores, y es que de acuerdo con un reporte de la revista Autocar, la Maserati Grecale tendrá un motor turbo de 2.0 litros híbrido intermedio, que al parecer es la misma planta de fuerza utilizada en la Ghibli y Levante, aunque en este caso con un poco menos de potencia, en concreto unos 296 caballos de fuerza, lo que serían unos 29 caballos menos que en sus hermanos mayores. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube, y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Pero no por ello, el nuevo SUV de la marca del Tridente será lento, ya que según la revista, la Grecale puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 5.6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 240 km por hora. Para los que quieran más poder, una versión descafeinada del V6 doble turbo y 3 litros utilizado en la Maserati MC20 estará disponible. Recordemos que este motor produce 621 caballos de fuerza en el deportivo italiano. ¿Cuánta potencia tendrá en la Grecale? Está aún por saberse. Independientemente del motor, la caja será una automática de 8 velocidades y el sistema 4x4 será tomado de Alfa Romeo, pero estará calibrado para enviar más potencia al eje trasero según qué modelos. Y es solo el principio, ya que se estima que una versión eléctrica de este SUV sea introducida en 2022, poco después de su lanzamiento, que ya sabemos se retrasó por los problemas de suministro de semiconductores. Ahora nos vamos al otro lado del Atlántico, y es que Tim Kuninski, CEO de Dodge, ha indicado que el impresionante Hellcat estará disponible hasta finales de 2023. Estas declaraciones las hizo durante una entrevista con Motor Authority en el marco del Auto Show de Los Ángeles. Pero no solo los motores dejarán de fabricarse, sino también los autos que los llevan. Kuninski ha dicho, los autos que conoces hoy saldrán de producción para cuando estemos llegando al 2024. Reportes indican que tanto el Charger como el Challenger serán reemplazados por nuevos modelos con nuevas plataformas. Sin embargo, el CEO no dio detalles si estos modelos mantendrán los nombres ya conocidos. Todo esto está enmarcado en el plan Never Leave, y Tim ha indicado que hay muchos proyectos en fase de evaluación, incluyendo el Muscle Car que adelantaron en el día del vehículo eléctrico de Stellantis, y que se espera sea mostrado en los próximos 4 o 5 meses y sirva para prepararnos para lo que viene en 2024. Para el 2023 se espera la introducción de un modelo híbrido del que no se conocen mayores detalles, y que el CEO de Dodge ha indicado que es un modelo muy significativo para la marca. Por supuesto, si bien comienza la despedida de estas máquinas, no será sin dejarnos algunos de los mejores autos de rendimiento que hayamos visto, y que ha empezado con las versiones jailbreak de los mismos. Es bastante triste, pero estamos presenciando el fin de una era en el automovilismo norteamericano. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube, y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Hasta aquí este video, déjenme sus comentarios y sugerencias aquí en YouTube, y nos vemos en la próxima entrega.